Muy buenos días al doctor Wilson Tenorio, presidente de la Federación Médica Ecuatoriana. Alberto Franco lo saluda desde UCSG Noticias en Guayaquil. Muchas gracias por esta oportunidad que me brinda para poder dirigirnos al pueblo ecuatoriano. ¿Qué encontramos de positivo para la clase media y para la sostenibilidad de la salud pública en la Ley Orgánica de Carrera Sanitaria y en su reglamento? Reglamento todavía no existe. Hemos venido haciendo un conversatorio en varias provincias del país, recabando la Federación Médica Ecuatoriana, información, aportes, sugerencias por parte de los demás colegios de profesionales, cito, colegios de enfermeras, obstetras, químicos, farmacéuticos, tecnólogos médicos, todos. ¿Qué de positivo? Positivo es que hubo una década en la cual se mantuvo a muchos profesionales de contrato en contrato. Hoy esta carrera sanitaria permite propender a la estabilidad, obliga a todos aquellos que han estado precarizando en salud, aquellos contratos ocasionales, aquellos nombramientos provisionales, a que concursen, les den estabilidad y sobre todo que permita eso que tan cacareadamente hablaron de la meritocracia y que en la práctica jamás se llevó a cabo. Hoy esa especialidad, esa maestría, ese diplomado va a tener justamente un reconocimiento, porque cuando el profesional de la salud, no cito solo a los médicos, invierte en su capacitación, por lo menos ve reflejado en su sueldo a futuro, va a ver reflejado a través de la Ley de Carrera Sanitaria, va a tener pues el reconocimiento económico correspondiente, porque uno se prepara para mejorar la calidad del servicio que presta a sus pacientes. Los grandes empleadores para la profesión médica o las profesiones médicas o de salud son definitivamente el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social a través de sus unidades médicas y el Estado. ¿La red privada cumple con esa normativa? Para poder poner en claro en contexto, ¿quiénes no cumplen? ¿El Estado, el IES o la red privada? Tenemos 180 días recién para que esta ley pueda ser ya normatizada, reglamentada. Esta ley no está escrita sobre piedra. Esta ley puede darse reformas posteriormente y a través del reglamento podrá, obviamente, perfeccionarse para el cumplimiento de todos aquellos sectores que hacen salud dentro del país: Ministerio de Salud Pública, Seguridad Social y los GAT, los gobiernos autónomos desconcentrados, que algunos tienen esta función de otorgar, quienes tienen direcciones de salud municipales, incluso algunas prefecturas, tienen también médicos trabajando haciendo salud comunitaria. A toda la red pública, a todos los segmentos, es la exhortación. Hay una legislación que tendrá que cumplirse a cabalidad y ya no pues contratar como antes o otorgar nombramientos con un sueldo que no corresponde al médico que está debidamente escalafonado. Aquí se van a establecer 19 escalafones, 19 categorías que van a permitir verdaderamente hacer justicia a los otrora pues héroes de capa blanca y que muchas fueron despedidos, desvinculados en las últimas ocasiones, en los últimos meses. Prácticamente esperamos que se haga justicia con este segmento de los profesionales de la salud. Precisamente sobre eso quería hacer hincapié. Se mantenía conforme la Ley de Apoyo Humanitario dictada en el 2020, que con las modificaciones al Código de Trabajo se permitía renegociar sueldos, renegociar condiciones, y se establecía una especie de obligatoriedad de la contratación permanente de aquellos médicos o quienes forman parte de las profesiones médicas, de ser contratados de modo permanente. Se supo que se despidieron a muchos de ellos.
¿Pasó algo? ¿Se logró revertir la situación? ¿El Estado entendió que tenía que cumplir la ley dictada por ellos mismos? Estamos nosotros manteniendo reuniones, y en esto sí hay que ser enfático y reconocer la predisposición, al menos de la Autoridad Sanitaria Nacional, para seguir conversando, para hacer un análisis de cuántos nombramientos fueron entregados a los profesionales de la salud, no solo médicos, ¿ya? Estamos pasando una revisión, y también hemos pedido pues una auditoría para conocer si en verdad están los que debieron estar, si en verdad estuvieron en esa primera línea de atención y que obviamente pues debieron merecer este tipo de estabilidad. Nosotros estamos en conversaciones, y aquellos que se quedaron en el tapete, que están en el limbo después de que la Corte Constitucional declaró la prácticamente, valga la redundancia, la inconstitucionalidad del artículo 15 de la Ley de Apoyo Humanitario, estamos ahorita con un grupo de abogados que estamos vigilando para que estos que están en el limbo obtengan el cometido de su estabilidad. Igualmente, en la Seguridad Social nos llama la atención. Hemos pedido públicamente y mediante oficio reunirnos con la Autoridad de la Seguridad Social para también analizar este tópico, así como también que se reabra la posibilidad de establecer posgrados para los jóvenes, para los médicos jóvenes en el país. Sobre ese tema que usted acaba de tocar, el avance profesional médico tuvo una crisis cuando se eliminaron los posgrados y cierto tipo de estudios para las profesiones médicas a partir del gobierno del señor Correa. ¿Ya se está superando esta parte? Estamos trabajando. De hecho, estamos con el equipo de asesoría jurídica, talento humano, en lo que corresponde al Ministerio de Salud Pública. Queremos hacer lo mismo en la Seguridad Social, pero no hemos encontrado el asidero. Con el nuevo presidente, el ingeniero Alfredo Ortega Maldonado, quien exhortamos, por favor, la federación no es que está pidiendo ni cogobierna con el ministerio, ni mucho menos con la Seguridad Social. Nosotros mantenemos nuestra independencia para no tener vasallaje ni a través de prebendas burocráticas de ningún tipo, eso lo aclaramos permanentemente. Nuestra función es justamente trabajar en aras de todos los profesionales de la salud, y en ese ámbito, en esa orilla, en esa postura y posición, estaremos permanentemente. Queremos entonces la sensibilidad de la Seguridad Social para poder establecer convenios que establezcan, propendan justamente a la mayor cantidad de carreras de posgrado, evitar las fugas de cerebros, luego que el Estado invierte, luego que el ciudadano, el profesional de la salud se capacita, obviamente tiene que tener su especialidad y no estar buscando otros lugares, otros sitios para poder, fuera del país, para poder perfeccionar su capacitación. Entonces, por eso es la exhortación, estamos en aras de lograr acuerdos, consensos, junto gremio y academia, academia y gremio, justamente con la Universidad Católica estamos trabajando muy bien, incluso en la parte de vamos a iniciar esta semana unas conversaciones con el Departamento de Asesoría Jurídica del Ministerio de Salud Pública, en donde está estancado cientos de posgrados que la propia Universidad Católica ya ha propuesto y que no sabe por qué razón el Ministerio en el Departamento de Asesoría Jurídica se ha estancado esta añeja aspiración de los jóvenes profesionales. Viene el cuestionamiento. ¿Tuvo un fondo político, un trasfondo político ideológico la eliminación de los posgrados en la época del señor Correa? Bueno, se evidenció que vinieron muchos, no quiero poner en el mismo saco a todos aquellos profesionales de otras latitudes, de otras nacionalidades, pero que no pues se cumplieron con las normativas que sí se le exige pues al médico ecuatoriano a someterse a exámenes, a ser evaluados para poder ejercer la profesión dentro del país. Ellos venían y no eran, a ellos no tenían ninguna traba,
no se les ponía. Y obviamente, pues creo que hubo en algún momento algún tipo de situación de tipo político con otras otros países de la línea anterior, de un gobierno anterior, pero obviamente eso no me compete a mí analizar, pero sí, ahorita no nos toca retomar esta situación. No estamos en contra, para no sonar como xenófobos, sino que nos toca que reglamentar qué porcentaje de médicos o profesionales extranjeros deberían estar en realidad laborando en las instituciones. ¿Cuál es el déficit de médicos internistas y cuál es el déficit de médicos especialistas que tenemos en el Ecuador? ¿O no tenemos déficit? No, no, sí tenemos déficit. Entonces, así que tenemos unidades de tercer nivel que no cuentan con especialistas. A veces contamos con infraestructuras, más no con especialistas correspondientes. Esto hace que se saturen las referencias, contrarreferencias hacia las unidades del primer nivel, cito, de las unidades de salud, de los centros de salud, hacia las unidades hospitalarias de segundo, tercero, cuarto nivel. Entonces, necesitamos repotenciar, fortalecer, robustecer las especialidades. Lastimosamente nosotros, como ya no tenemos como otrora, cuando fue derogada la obligatoriedad de estar afiliados a los colegios de profesionales, ya no tenemos esas estadísticas. Antes por lo menos estaban afiliados y podíamos nosotros garantizar cuántos médicos internistas, pediatras, ginecostetras, etcétera, de las diferentes ramas estaban laborando dentro de cada localidad. Hoy no tenemos, incluso hemos solicitado información a las propias autoridades sanitarias para conocer de cerca una real magnitud de cómo está la situación en cuanto a especialidades. Estaremos pendientes sobre las aprobaciones y las diferentes autorizaciones que deberán de emitirse desde el Ministerio de Salud en torno a la especialización de los profesionales del área médica. Esperamos con su colaboración para juntos empujar precisamente esto que es tan necesario para el país. Doctor, le agradecemos profundamente por habernos acompañado. Muy gentiles, muchas gracias y siempre a la orden. Gracias. Estuvo con nosotros el doctor Wilson Tenorio, presidente de la Federación Médica Ecuatoriana.